Gracias, Vero. Una niña de 8 años de nacionalidad china es diagnosticada con cáncer de pulmón, una de las enfermedades más raras en los niños. Este tipo de cáncer usualmente no se ve en los menores y las autoridades de ese país ahora están atribuyendo esta enfermedad de la menor a la contaminación en el aire, una de las más fuertes y más críticas del mundo según los expertos. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel global? Las Naciones Unidas también están muy interesadas en este tema y recordemos que fue en octubre de este mismo año, el mes pasado, que las Naciones Unidas revelan que al año mueren 1.2 millones de personas. Estas muertes en relación a la contaminación ambiental, y entre 140 mil y 220 mil de estas muertes, bueno, tienen una relación directa y dicen que se deben también al cáncer pulmonar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo y cómo también Guatemala se está sumando a esta escena de contaminación a nivel internacional? Es el tema que nosotros queremos poner en contexto esta mañana y lo hacemos junto a nuestros invitados, Raúl Maas del Instituto de Agricultura de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar, y también a nuestro médico, el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, doctor, voy a empezar con usted rápidamente, porque esta noticia de la niña diagnosticada con cáncer de pulmón, tan solo 8 años, quiero que nos cuente qué tan rara es esta enfermedad en menores. Es bastante rara, estamos hablando de menos de un 1% en niños. En adultos es mucho más frecuente porque hay otro tipo de causas, las más conocidas como el tabaco por el contenido de bencenos, también está muy estudiado, y lógicamente lo que hablaba sobre la contaminación en el aire. Recordemos que ya en el año 52 en Londres se reportó una muerte masiva de más de 4.000 personas por esta causa de contaminación ambiental, pero en niños es sumamente raro y es preocupante, y es por eso que vamos a platicar contigo de este tema. Queremos el día de hoy desarrollarlo, sí, la contaminación ambiental y cómo está influyendo. Sabemos, o bueno, según nos dicen los expertos, Naciones Unidas, que la relación que hay entre la contaminación y las muertes está incrementando cada día. ¿Nos podría poner en contexto la situación que se vive en China, para empezar? Bueno, los reportes que presenta justamente el Sistema de Naciones Unidas en términos del impacto que está teniendo la contaminación del agua, del aire y de los suelos en China, son evidentes, sobre todo cuando se analiza la contribución que hacen los chinos a la generación de gases de efecto invernadero, y de hecho son considerados como uno de los principales contaminantes, generadores de gases de efecto invernadero, lo cual obviamente tiene un impacto planetario, y nosotros somos, digamos, uno de los países más vulnerables. Así estaba leyendo en uno de los informes que tienen y que fueron tan amables de compartir con nosotros. Guatemala es uno de los países, según el informe que usted acaba de mencionar, uno de los países que más produce estos gases de efecto invernadero. ¿De qué estamos hablando acá? De personas, digamos, que quizás no conocemos mucho de qué se trata estos gases de efecto invernadero. ¿De qué tipo de gases estamos hablando? Partamos del hecho de que la atmósfera tendrá unos 3.000 millones de años de haberse formado, pero y tenía una composición natural muy específica. En los últimos 250 años, las actividades productivas del ser humano, a partir de la entrada en escena de la denominada era industrial, han generado una fuerte cantidad de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, todos los óxidos derivados del nitrógeno y del azufre, que como buenos gases van y se incorporan a la atmósfera. Pero cada vez producimos más gases de este tipo, y estos están cambiando la composición química de la atmósfera. Eso hace que el planeta, en un proceso yo le llamo como de ir polarizando la atmósfera, de irla haciendo un poco más densa, no deja que el calor, que siempre ha entrado y salido de la Tierra en un balance, como decía, de más de 3.000 millones de años, ahora esté cambiando. ¿Qué relación hay? Porque leemos en estos artículos, por ejemplo, cuando leímos la noticia de esta menor diagnosticada con cáncer de pulmón, o cuando las Naciones Unidas sacaba también su reporte de cómo la contaminación está afectando a la salud de las personas, se lee mucho de las partículas PM2.25. Sí, estoy en lo correcto. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estas partículas? Son unas concentraciones tan pequeñas de partículas que no tienen el suficiente peso para ser atraídas por la gravedad.
y se quedan flotando en el aire, son las micropartículas. Entonces no pesan. Y digamos, por ejemplo, cuando vemos un autobús en la avenida Bolívar, cuando sale el humo, muchas de esas partículas no caen al suelo por la gravedad, sino se quedan suspendidas en el aire. Y esas justamente son las que respiramos, y son tan pequeñas que obviamente las aspiramos y dicen que caen en nuestros pulmones. Explíquenos un poquito así de es. Cómo estas partículas son tan dañinas para el ser humano. Como platicábamos con Raúl anteriormente, el problema es que esas partículas entran y salen, pero no completamente. Y algunas quedan en los bronquiolos y aún más en los alveolos, creando un proceso persistente y crónico de irritación, que no siempre llega a problemas como el de la niña de un cáncer, pero que puede producir enfermedades bastante importantes como sinusitis, como alergias de todo tipo, bronquitis a repetición. Estamos viendo diariamente muchos casos de problemas respiratorios en los niños, en los adultos, por ese tipo de problemas de contaminación por los gases, por el monóxido de carbono, porque se ha hablado de que el monóxido podría ser mortal en altas concentraciones, pero muy poco se ha hablado de que en bajas concentraciones también puede causar daño, y son daños que no se pueden a veces medir, como por ejemplo pérdida de la concentración. Mucha gente se queja de que está perdiendo la concentración, que no tiene en la mente la agilidad que tenía antes, y se debe precisamente a ese tipo de aire que estamos respirando tan viciado. Perfecto. Hablemos, Raúl, nuevamente de Guatemala. La contaminación que tenemos en nuestro país, ¿qué áreas son, digamos, las más afectadas en nuestra capital, en nuestra Guatemala, con esta contaminación? Platicábamos un poquito antes de esa área donde más se ve la contaminación. Sí, de hecho, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, la Facultad de Ciencias Químicas, tiene un sistema de monitoreo de la calidad del aire desde más o menos hace 20 años, y ellos han reportado que uno de los lugares más donde el aire está más contaminado es justamente en la avenida Bolívar, a la altura del Trébol, donde se reportan los niveles de contaminación del aire más fuertes, justamente en las horas pico, sobre todo de la tarde. Es decir, que habría que tomar algunas medidas para la movilización de las personas en ese ambiente, en ese momento, a esas horas del día. Y ahora hay reportes que señalan que son las personas de más escasos recursos las que son más afectadas por la contaminación en el aire, la contaminación ambiental, precisamente porque quizá viven cerca de áreas o zonas rojas, si le quisiéramos llamar así, de contaminación. ¿Esto lo han visto ustedes? Por ejemplo, en el caso, y lo hablábamos justamente con el doctor, el tema de la mortalidad infantil. Guatemala es un país que tiene unos altos índices de mortalidad infantil. Mucha de esa mortalidad de los niños menores de un año obedece justamente a enfermedades gastrointestinales como diarreas, amebas, etcétera. El problema de por qué se enferman los niños es justamente porque consumen agua contaminada, agua que no ha sido potabilizada, y eso tiene un impacto más fuerte en áreas rurales o en áreas periféricas donde los sistemas de distribución de agua potable no llegan con toda la eficiencia y eficacia que se desearía. Entonces, es una muestra de cómo un tema de salud tiene sus raíces en un problema ambiental. Claro, y es que aquí, doctor, no solo estamos hablando de la contaminación del aire, Cabal lo acaban de mencionar, es contaminación del agua, contaminación de, bueno, nuestros ríos, es que está afectando de los suelos, que afecta la salud. Por supuesto, el problema del agua es gravísimo en nuestro país. Hablábamos de que tenemos mucha agua, que somos capaces de compartir agua con nuestros vecinos, pero el agua está mal distribuida, hay mal uso del agua. Se sabe que en nuestro país, en algunos datos antiguos, había casi 4 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y otros 4 millones que no tienen servicios de trato de agua, de alcantarillado, y por lo tanto ese tipo de enfermedades es endémico. Hablamos de un 30% de mortalidad en los niños por causas gastrointestinales, problemas infecciosos como diarreas virales, diarreas bacterianas, coliformes. El río de las Vacas, que tiene el objetivo de llevar el agua residual de casi el 40% de Guatemala, tiene una alta contaminación de coliformes. Se sabe que esas aguas han llegado hasta el Motagua y que han habido muertes de peces por esa contaminación. Hay también problemas de hepatitis. Total que estamos en un problema bastante serio.
un problema que cómo resolvemos rápidamente, Raúl, porque si ya se nos acorta el tiempo, podríamos pasar aquí, por supuesto, muchos minutos hablando del tema. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se vislumbra este problema y qué acciones toman ciudadanos y autoridades? Un poco la idea, la respuesta tiene que ser integral. Tanto las direcciones en la política pública tienen que ser muy claras, muy contundentes, dotadas de suficientes recursos, porque ese es el otro gran tema, ¿no? Se crean políticas públicas, pero sin recursos. Una muy buena capacidad para producir las respuestas institucionales, para ponerlas en marcha. Una disciplina ciudadana para aceptar esas disposiciones y tener la claridad de que esas normas justamente van a contribuir al bien común. Y sobre todo, creo yo, que mucho liderazgo institucional, que es una de las debilidades más significativas de nuestro sistema. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana colocando en contexto este problema que, como dijimos, o sea, partimos esta mañana del caso que se habla en la China de una niña de 8 años diagnosticada con cáncer pulmonar, pero se extiende a todo el mundo y paramos aquí en Guatemala también, como mencionaron, uno de los países que emite más gases de efecto invernadero. Así es que tenemos que, como mencionan nuestros invitados, crear esa conciencia, empezar a cuidar nuestro medio ambiente porque está afectando y lo estamos viendo muy claro con estas noticias que compartimos con ustedes. Nosotros desde muy temprano lanzamos una pregunta a través de las redes sociales y queremos saber usted qué opina. Están participando desde muy temprano, pero queremos que también contribuyan a este foro abierto que tenemos. ¿Qué acciones pone en práctica para evitar la contaminación del medio ambiente en nuestro país? Déjenos saber, nosotros más adelante compartimos estas respuestas. Vamos con más. Muchas gracias, María René, entonces, por esta información y por abordar con profundidad un tema muy importante y que debemos conocer todos los guatemaltecos. Damos vuelta de página en Viva la Mañana y hablamos del deporte. Y en el segmento internacional destaca la clasificación del Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Además, les platicamos de Rafael Nadal, que asegura entonces concluir el año como el número uno del mundo. Campeones de Europa, el Barcelona y el Atlético de Madrid se convirtieron en dos equipos más a los cuartos de final luego de imponerse en sus juegos de esta semana. El Barcelona se impuso 3-1 al AC Milan con anotaciones de Lionel Messi al minuto 29, Sergio Busquets al 39, el descuento fue un autogol de Gerard Piqué y finalmente Lionel Messi con el definitivo 3-1. El Atlético sin problemas goleó 4-0 al Austria Viena. Joao Miranda con el primer gol al minuto 11, luego Raúl García con el segundo al minuto 25, Filip Kaminski con el tercero al 45 y Diego Costa selló la victoria al 82. En otros resultados, el Arsenal le ganó por lo mínimo al Borussia Dortmund. En condición de visitante, el Chelsea goleó 3-0 al Schalke 04. En noticias del torneo de maestros de tenis en Londres, el español Rafael Nadal derrotó al suizo Stanislao Wawrinka y se clasificó a las semifinales y de paso aseguró cerrar el año como el número uno del mundo. Nadal se impuso a Wawrinka y con su pase a semifinal alcanzó los puntos necesarios para finalizar el 2003 como el número uno del ranking de la ATP. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Información que como siempre le presentamos entonces en Viva la Mañana. 7:49, hacemos una pequeña pausa comercial, pero quédese con nosotros porque cuando regresemos hablamos de los departamentos. Y tenemos noticias importantes porque autoridades policiales decomisan al hijo de marihuana, esto en el norte del país, en Petén. Y además pobladores y estudiantes se muestran consternados por misteriosa muerte de profesor en el departamento de Quiché. Cuando regresemos.